Buenos días de nuevo. Después de la experiencia inmersiva de Cleos, Cristina, Nea, continuamos también con un proyecto que ha sido un encargo específico para el encuentro, con un carácter diferente. En el caso de Cleos, lo que hacíamos era impulsar la vida de proyectos, ¿no?, o adaptarlos a contextos específicos. En el caso de la Biblioteca de Bolsillo del Ruido, lo que hacemos es acompañar el impulso, dar impulso a un proceso, a un proyecto incipiente, que es un proyecto de investigación, es un proyecto de producción artística también, de Audiolab, y queríamos aprovechar el encuentro pues, para otorgarle, ¿no?, para concederle ese impulso también en la medida en que era un proyecto que nos interesaba mucho por combinar, ¿no?, la investigación sonora, la ciencia, la experimentación artística, la ecología del ruido también en contextos de urbanos y no urbanos. Y bueno, nos parecía una experiencia bonita también poder presentarla. Iba a ser una producción en directo. Pero bueno, este año hemos tenido que adaptar todo, pero también desde el principio habíamos pensado toda la programación para que funcionase en el espacio digital, el espacio virtual. Por lo tanto, esta, con una pequeña adaptación, como digo, la pieza la podemos presentar aquí hoy, ofrecerla y nada, esperemos que la disfrutéis. Es una especie de ensayo radiofónico extendido y experimental, coral y también ruidoso. Adelante con la biblioteca. Allí, precisamente, está el origen. Noise, el ruido, y la náusea, el ruido y la náutica, noise, ruido y navegar, pertenecen a la misma familia. No nos debería sorprender. Nunca escuchamos lo que llamamos ruido de fondo tan bien como lo hacemos en la costa. Ese rugir plácido o vehemente parece establecido allí desde y para toda la eternidad. En la estricta horizontalidad de su todo, las cascadas estables e inestables se intercambian sin cesar. El espacio es asaltado en su conjunto por el murmullo. Estamos completamente dominados por ese mismo murmullo. El silencio del mar es mera apariencia. Babel 2. Biblioteca portátil del ruido. La vida antigua fue toda silencio.
En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido. Hoy, el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos, la vida se desarrolló en el silencio, o a lo sumo en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, ni variados, ya que, exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la natura es silenciosa. El silencio de la vida estaba cubierto por los sonidos que los hombres arrancaban a las cañas, las pieles, la madera y después a los metales, creando orquestas que deleitaban los oídos, dando nacimiento a la música. Después, con las máquinas, surgirán los ruidos que vendrán a poblar las ciudades y las salas de conciertos. En esta escasez de ruidos, los primeros sonidos que el hombre pudo extraer de una caña perforada o de una cuerda tensa, asombraron como cosas nuevas y admirables. El sonido fue atribuido por los pueblos primitivos a los dioses, considerado sagrado y reservado a los sacerdotes, que se sirvieron de él para enriquecer el misterio de sus ritos. Nació así la concepción del sonido como cosa en sí, distinta e independiente de la vida, y la música resultó ser un mundo fantástico por encima de la realidad, un mundo inviolable y sagrado. Epsilon, la música, ser un mundo fantástico. Fantástico por encima de la realidad. Y el mundo inviolable es sagrado. 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 Aire acondicionado Fujitsu, el silencio. Cuando paseo por la orilla del mar, no pido escuchar el sonido de las olas. Y no tengo problema alguno para aceptar ese contrato con la realidad o con la naturaleza. Pero seamos sinceros. Ya no vivimos ni con ni en la naturaleza. El problema, por tanto, es cultural. Las malas relaciones sociales generan sonidos feos. Y en vez de prestar atención a ello, en este momento nuestra mayor preocupación reside en la abundancia de elección. Imaginemos por un momento que las ciudades sonaran solo con sonidos que nos gustan. Sería espantoso. Pues pronto llevaremos con nosotros una aplicación que pondrá los sonidos que más nos gustan a la ciudad. Por favor, ¿puede alguien bajar el volumen de nuestro ego? La capacidad de crear ilusionismo ya no es responsabilidad exclusiva del arte. Ahora tenemos la publicidad y los videojuegos. Actualmente, las investigaciones más importantes sobre diseño sonoro son llevadas a cabo por la industria automovilística. Y la música, al menos desde la perspectiva del arte, no podrá competir con el diseño industrial. En breve, cerrar la puerta de nuestro coche será como rasgar un acorde a una guitarra.
en realidad eso es lo más preocupante. Hasta hace poco los oyentes podíamos establecer y construir nuestra relación respecto a nuestros gustos musicales o sonidos, incluso compartirlos. Sin embargo, desde hace un tiempo, esa relación viene prefabricada. Aunque parezca lo contrario, cada vez tenemos menos opciones. La escucha prefabricada, aquella separada absolutamente de la realidad, es una escucha sin dinámica, comprimida, lineal. Diseñada no tanto por el hecho de ser fabricada, sino por nacer pensada para ser reproducida en dispositivos limitados. El micrófono, en realidad ningún micrófono, es capaz de escuchar. Solo oye en base a una relación científica que se denomina relación señal-ruido, que desde su concepción jerarquiza los sonidos que capta. La pregunta, por tanto, aquí es ¿cómo discernir qué es señal y qué es ruido? La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social, es evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano. Y el hombre es el único animal que tiene palabra. ¡Upa! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, toma! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Toma, ven! La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre frente a los demás animales el tener, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y del injusto, etc. Y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. La mirada está en quiebra. Ya no vemos nuestro futuro. Hemos construido un presente hecho de abstracción, de no sentido y de silencio. Sin embargo, hay que aprender a juzgar una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas más que por sus estadísticas. Al escuchar los ruidos, podremos comprender mejor hacia dónde nos arrastra la locura de los hombres y de las cuentas, y qué esperanzas son todavía posibles. En el combate del carnaval y la cuaresma de Pieter Bruegel el Viejo, un inmenso conflicto pivotea en torno a un pozo, pero no hay catástrofe. Se trata de un conflicto entre dos órdenes sociales, dos relaciones con el poder. La pobreza se halla en ambos campos. Allí es vecina cercana de los dados, de las cartas de la baraja. La música es el orden frágil del ritual y de la plegaria, orden inestable al borde del azar, armonía al borde de la violencia. Del otro lado, el silencio.
Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenue du feu et du bruit moi-même. Después solo fuego y ruido. Et puis ce Pero entonces, après ça, rien que du uno de estos ruidos que nunca hubiera uno pensado que pudiese existir, nos llenó hasta tal punto los ojos, los oídos, la nariz, la boca, en un instante, el ruido, que me parecía que era el fin, que yo mismo me había convertido en fuego y ruido. El ruido como estrategia será utilizado después por la inteligencia militar, que hará del sonido de los aviones Stuka, durante su ensayo en la Guerra Civil Española y después en la Segunda Guerra Mundial, un arma de propagación del terror. Se podrían añadir muchos ejemplos desde entonces, incluso antes, como las infinitas hileras de altavoces instaladas por Stalin en los inmensos campos de arado ucranianos, o el conocido asedio musical realizado al líder panameño Manuel Noriega para que saliera de su refugio en la Embajada del Vaticano. Aunque tal vez, por ahora, pueda bastar con las palabras de un interrogador de la prisión estadounidense de Guantánamo, que explica que los golpes que hay que dar a los prisioneros deben ser especialmente sonoros, pues ha comprobado que de ese modo el interrogatorio resulta más efectivo. A esto se añaden las confesiones de algunos prisioneros liberados, que afirman que los interrogatorios a los musulmanes encarcelados después del 11 de septiembre de 2001 se utiliza música metal y rap. Llanto, canto, chirrío, estruendo, estridencia, silbo, lamento, gemido o simplemente ruido. El sonar de los carros de bueyes de eje móvil es probablemente uno de los primeros casos de la historia en que un sonido diseñado, incluso afinado podríamos decir, sirve como identificador. Aún más, seguramente estamos ante el primer caso en que ese diseño se lleva, se viste, se transporta en el territorio, como si de una sirena se tratara, como música portátil, como identidad nómada. Primitiva y tortuosa para el ilustrado, insultante y clasista para el rico. Pura música para el que lo practica, este crudo y salvaje sonido nos recuerda en cualquier lugar en que haya sido producido que en realidad nosotros somos ruido, que existimos a través del mismo y que este a su vez nos construye. Hace ya muchos siglos que somos más ruido que canto, o que llamamos canto a nuestro ruido. Hace tiempo que atendemos más a lo oral que a lo aural. Y no se trata de una cuestión localista. El chirriar del carro es, sin duda alguna, el primer sonido mundial, el primer sonido colonizante que desde Asia, pasando por Oriente Medio, Europa y finalmente América, ha manchado el paisaje, más interior que exterior, de nuestro ser.
L'usine explicitement s'apparente au couvent, à la forteresse, à une ville close. Le gardien ouvrira les portes. La fábrica se asemeja explícitamente al convento, a la fortaleza, a una ciudad cerrada. El guardián no abrió las puertas hasta el regreso de los obreros y después de que haya sonado la campana que anuncia la reanudación de los trabajos. Pero nada podía impedir la difusión de los nuevos modelos rítmicos que se imponían a partir de los sectores económicos más modernos y dinámicos. En efecto, estos sectores se beneficiaron muy rápidamente del desarrollo de nuevos instrumentos de medida del tiempo, relojes y sobre todo relojes, que conocieron una difusión tan rápida y tan masiva que a finales del siglo XVIII ya no eran objetos de lujo e incluso se habían vuelto comunes en el campesinado. Las cámaras han dejado de considerar la discusión, incluso tumultuosa, como su función natural. Quieren sustituirla por el empleo puro y simple de la fuerza material. Ningún partido quiere luchar y refutar los argumentos de sus oponentes, sino evitar que sus oponentes hablen. El ruido, que se ha convertido en permanente, no es la explosión burda de una pasión viva y sincera. Es un procedimiento empleado a propósito para cubrir la voz de los oradores. Procedimiento en el que la mayoría y la minoría se turnan con igual éxito.
los gritos, los chasquidos de pupitres y abrecartas, los golpes de pies de algunas decenas de hombres bastan para inundar las voces altisonantes. La discusión es suprimida por la fuerza. Si es necesario, la tribuna es invadida y el orador es arrancado. El triunfo se obtiene cuando el presidente se ve obligado a suspender o levantar la sesión. Los ruidos de la vida moderna son excitantes, mueven al oyente y lo hacen salir de sí mismo. Frente a la escucha concebida como pasaje sonoro por la interioridad, la escucha de los ruidos obliga a un paseo por la exterioridad, por el afuera que es la ciudad y que impone otro tipo de exposición, de experimentación. Desde el oído, la persona transformará su relación con el entorno y consigo misma, por eso el ruido remite a la vida. El desarrollo de la vida se va a unir al de la máquina, tal y como se manifiesta actualmente en la vida de cualquier gran ciudad. Cuando oigo al caballo de hierro hacer resonar las colinas con su bufido de trueno, sacudiendo la tierra con sus cascos y expulsando fuego y humo por sus hollares, ignoro qué clase de caballo alado o qué fiero dragón colocarán en la nueva mitología. Parece que la tierra se hubiera hecho con una raza que ahora fuera digna de habitarla. Me siento refrescado y relajado cuando el tren de carga pasa traqueteando por mi lado, y puedo oler las mercancías que aroman el trayecto que recorre desde Long Wharf hasta el lago Champlain, evocando en mi mente la imagen de lugares exóticos, de arrecifes de coral y mares de las Indias, de climas tropicales y del globo en toda su extensión. Atravesemos una gran capital moderna con las orejas más atentas que los ojos y disfrutaremos distinguiendo los reflujos de agua, de aire o de gas y los tubos metálicos, el rugido de los motores que bufan y pulsan con una animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el vaivén de los pistones, las estridencias de las sirenas mecánicas, los saltos del tranvía sobre los raíles, el restallar de las fustas, el tremolar de los toldos y las banderas. Nos divertiremos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las estaciones, de las fraguas, de las hilanderas, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos.
susurro es el ruido que produce lo que funciona bien. De ahí sigue una paradoja. El susurro denota un ruido límite, un ruido imposible, el ruido de lo que por funcionar a la perfección no produce ruido. Susurrar es dejar oír la misma evaporación del ruido. Lo tenue, lo confuso, lo estremecido se reciben como signos de la anulación sonora. Así que las que susurran son las máquinas felices. Cuando la máquina erótica, mil veces imaginada y descrita por Sade, conglomerado imaginado de cuerpos cuyos puntos amorosos se ajustan cuidadosamente unos con otros, cuando esta máquina se pone en marcha gracias a los movimientos compulsivos de los participantes, tiembla y produce un leve susurro. En resumen, funciona y funciona bien. Por otra parte, cuando los actuales japoneses se entregan en masa, en grandes salas, al juego de la máquina tragaperras, que allá se llama pachinko, esas salas se llenan del tremendo susurro de las bolas. Y ese susurro significa que hay algo colectivo que está funcionando. El placer, enigmático por otras razones de jugar, de mover el cuerpo con exactitud. Pues el susurro, se ve en el ejemplo de Sada y en el ejemplo japonés, implica una comunidad de los cuerpos. En los ruidos de placer, en los ruidos del placer que funciona, no hay voces que se eleven, guíen o se separen. El susurro es el ruido propio del goce plural, pero no de masas, de ningún modo. La masa, en cambio, por su parte, tiene una única voz, y esa voz es terriblemente fuerte. Las infraestructuras de la telecomunicación no ocupan solamente la superficie de la Tierra y las aguas de los océanos, sino que habitan también de manera cada vez más incómoda la órbita de nuestro planeta. En la actualidad, según los informes de la NASA, 3.000 satélites y un total de 8.000 objetos fabricados por el hombre estarían en órbita alrededor de la Tierra. El 10 de febrero de 2009, la primera colisión entre dos satélites, uno americano y el otro ruso, se produjo a 789 kilómetros por encima de Siberia, generando nubes de escombros incontrolados. Muchas veces, en horas sin posibilidad de emisiones, dejo abierto mi aparato para saber cómo respira electrónicamente el aire, cómo bulle el sistema nervioso. Todos los intersticios de la vida social e individual en los países industrializados serán ocupados por el fragor de las ondas. Da imporsi all'ammirazione degli stessi tecnici. Seguir la voz de Hitler en sus apariciones o en la garganta de Goebbels es lo importante. En ambas situaciones, la escucha es colectiva y lo que cobra fuerza es su voz. Para la mayoría, esa voz siempre se ha presentado como una esquizofonía, una voz que sale de la radio, una voz sin visión. Es la voz del tambor en la garganta de Goebbels. Es la voz de la radio, de ese medio que más tarde Marshall McLuhan denominará caliente, porque puede tocar a la gente en su intimidad y transformar al individuo en colectividad. Para McLuhan se trata de un retorno a lo tribal, a los sonidos de los tantán. El dictador es expulsado de su lenguaje. Se diluye también él, antes que los otros, en la entidad verbal
que le ha quitado todo y que no le da nada. Si el dictador poseyese incondicionalmente, según su sueño, el universo entero, establecería una gigantesca cháchara permanente donde en realidad no se oiría sino un espantoso silencio. Sobre el planeta reinaría un lenguaje aniquilado en toda lengua. Y ese supremo hechicero, perfectamente aislado en la atonía, locuazmente afásico, tumultuosamente ensordecido, sería el primero en ser anulado por las palabras nacidas de él y convertidas en potencias externas a él. Giraría indefinidamente en círculo, con las mismas palabras obsesivas en sus labios y en sus oídos, en un campo de concentración verbal. Instrumentos musicales producen sonidos. Los compositores producen música. Los instrumentos musicales reproducen música. Las grabadoras, radios, reproductores de discos, etc., reproducen sonido. Un dispositivo, como una caja de música a cuerda, produce sonido y reproduce música. Un fonógrafo en manos de un artista de hip-hop o de scratching que interpreta un disco como una tabla de lavar electrónica con una aguja fonográfica como púa, produce sonidos que son únicos y no reproducidos. El tocadisco se convierte en un instrumento musical. Un sampler, en esencia una grabación, instrumento transformador, es simultáneamente un dispositivo de documentación y de creación, reduciendo en efecto la diferencia a la que se manifiesta por los derechos de autor. Con la modernidad entramos en la era de reproducción del otro. Ya no se trata de matarlo, devorarlo, seducirlo, hacerle frente o competir con él, amarlo o odiarlo. Se trata, ante todo, de producirlo. Todas sabes que necesita mi gente. Mi gente necesita parto de leche. Déjate de ser que eres leche. En la composición sonora del mundo intervienen los ruidos de la calle, de sus gentes, sus máquinas. Se incluyen, asimismo, los medios de reproducción sonora y los instrumentos acústicos y electroacústicos. Pero en el paisaje sonoro de una ciudad hay miles de oídos que quieren ser ajenos a la ciudad, oídos que transportan su propia banda sonora, primero con sus radiocasetes, después con los Walkman, los MP3 y los iPods. Estos medios de reproducción sonora forman parte, sin embargo, del paisaje de la ciudad y actúan, como el resto de los sonidos, como indicadores del tipo de vida y de esas relaciones sociales que el paisaje pone en evidencia. La ubicuidad de lo sonoro permite que la realidad sensible a domicilio pierda sus contornos y pase del hogar al espacio público. La transposición de un sistema de excitaciones individual
no queda circunscrita al espacio privado y puede ser reproducido por el oyente a voluntad. La reproducción de lo sonoro y la reproducción de lo sensible pueden conquistar las calles. En continuidad, puedo escuchar mi música. Pero, ¿es esta mi música también música de mobiliario? ¿Se trata de música industrial que cubre esas necesidades útiles que conducen al confort? Seguramente, el abanico de respuestas que podríamos abrir aquí sería amplio y cada una de esas respuestas conduciría al establecimiento de puntos sonoros que denotan diversas relaciones del oyente con el sonido. Pero si una de esas respuestas contempla la música como confort, como vibración agradable que procura un ambiente mientras se atraviesa la ciudad, entonces mi música ha sido transformada en un mueble más, aunque este mueble sonoro sea mi mueble. El ruido de fondo bien puede ser la base de nuestro ser. Puede ser que nuestro ser no esté en reposo. Puede ser que no esté en movimiento. Puede ser que nuestro ser esté perturbado. El ruido de fondo nunca cesa. Es ilimitado, continuo, interminable, inmutable. No tiene ningún fondo. No es contradictorio. ¿Cuánto ruido se debe hacer para silenciar el ruido? ¿Y qué terrible furor pone en orden la furia? El ruido no puede ser un fenómeno. Todo fenómeno se separa de él como una silueta sobre un fondo, como un faro contra la niebla. Cada mensaje, cada grito, cada llamada, cada señal debe separarse del bullicio que ocupa el silencio para ser percibido, ser reconocido, ser intercambiado. Tan pronto como aparece un fenómeno, deja de ser ruido. Tan pronto como una forma asoma, se nos aparece velando el ruido. Por tanto, el ruido no es una cuestión de fenomenología, sino una cuestión de ser él mismo. El ruido, intermitencia y turbulencia, pelea y estruendo, ese ruido de mar es el rumor y el murmullo originario, el odio original. La Tierra no es un lugar silencioso. Multitud de sonidos provienen de todos los organismos que la habitan, más los generados por los movimientos marinos y terrestres. La convierten en un inmenso cuerpo sonoro. Cuando a mediados de marzo del 2020 casi la mitad de los habitantes humanos del planeta fueron confinados, los sismólogos pudieron detectar movimientos terrestres de magnitud débil, imposibles de captar con anterioridad. La vibración de la Tierra constituye lo que se denomina el ruido ambiente sísmico. Y el grado más pequeño de este ruido es lo que conocemos como ruido de mar cero o nivel de silencio,
que se escucha en las profundidades del océano en calma. En la actualidad, estos ruidos son captados por hidrófonos altamente sensibles que miden la densidad del silencio del planeta y suponen lo más cercano a una suerte de tabula rasa desde la que los distintos sonidos cobran su valor. Hay un silencio que procede del desacuerdo con el mundo y otro silencio que es el mundo mismo. Tomados en su significado más hondo, ambos constituyen una forma de audición, un fijar el oído a la conciencia para discernir qué nos escinde de cuanto nos rodea, qué nos separa de lo que somos. Este frágil sentido de la unidad, paradójicamente, es el que conforma al individuo, individuus, indivisible, temeroso ante el hecho de convertirse en cómplice de su propia disolución. El silencio, la no presencia del lenguaje, deja la identidad en vilo. Sin embargo, estar callado y que las cosas callen facilita escuchar lo que entendemos por origen, principio, momento anterior al primer giro de la Tierra que nos implicó en el devenir. Podría pensarse que el silentium es la lógica de la nada, su correspondiente, pero resulta, bien al contrario, un atento escuchar en todas direcciones, advertir lo más desnudamente posible, la voz en la que se ha vaciado cuanto existe. No puede concebirse como una oposición de la palabra, ni como una pausa o interrupción del habla, ni tan siquiera como el reverso del ruido, ni tomarse como un concepto sinónimo de estaticidad. Es, antes que otra cosa, un estado mental, un mirador que permite captar toda la amplitud de nuestro límite y, sin embargo, no padecerlo como línea última. Estar sosegado en lo ilimitado es tarea del silencio. No viene a transformar ni a desplazar la realidad, sino a sembrar vacíos en ella, aberturas, espacios en los que cifrar lo que por definición es intangible y que pese a todo nos alberga. La máxima confuciana de poseer la identificación silenciosa de las cosas es esencial y exacta para comprender qué son el silencio y su escucha. El silencio que está en su núcleo es aquel que se basta a sí mismo para conseguir que nada tenga una finalidad o explicación. Es el lenguaje a punto de intervenir, una espera del nombrar. Está a salvo de lo identificable. Buscar sutilidad es desnaturalizarlo. De él se pide que actúe como un contrapeso del ruido generado por el deseo, el apego y su residuo, la historia. Es razonable, pues, que el silencio sin objeto, el que no agrega ni es definible, haya perdido prestigio y presencia en la modernidad. No es productivo, no es cuantificable, tampoco añade. Una máquina detenida expresa la imposibilidad de su idea, su sinrazón. No al lugar.
Mientras los sismógrafos registraban el ruido ambiente sísmico, ese ruido de mar cero o nivel de silencio, las máquinas no se detuvieron. Antes, al contrario, los interiores de las casas, pisos, apartamentos, habitaciones, multiplicaron la agitación de esas máquinas que también vibran en continuidad, produciendo el ruido ambiente de nuestra relación cotidiana con la máquina, con el ordenador. Noise y navegar pertenecen a la misma familia. Y ahora que sabemos que el silencio del mar es mera apariencia, tal vez ha llegado el tiempo de preguntarnos por el tipo de silencio que forma este streaming eterno en el que nos encontramos. Si el imaginario sonoro y existencial fuera el resultado de un adiestramiento particular de la percepción auditiva encaminada a separar ruidos y sonidos musicales, ruidos y silencios, e incluso categorías de ruidos según las épocas, entonces, reconocer que nosotros no solo formamos parte de todos esos ruidos, sino que también somos, de manera fundamental, ruidos, podría ser el primer paso para iniciar una ecología de la escucha que implicara una ecología de nuestras relaciones sociales, del medio en el que nos encontramos, y una profunda ecología mental. ¿Nunca habéis inquirido por qué, mundo tras mundo, por el cielo profundo van pasando sin ruido? Ellos, los que transpiran las cosas absolutas, por sus azules rutas siempre callados giran. Solo el hombre, pequeño, cuyo humano latido en la tierra es un sueño. Solo el hombre hace ruido.